¿cómo fue la experiencia de dirigir el primer partido de tercera división? Pues sobre todo la experiencia que me da es de que los jóvenes, pues, hay un compromiso muy claro, como lo había comentado antes, ¿no? El objetivo lo tienen muy claro ellos también, y igual yo como entrenador, pues yo creo que vamos por un buen rumbo. Ahora viene el siguiente partido, Jesús. ¿Se vas a jugar de la misma manera? ¿Va a haber algunos cambios en la alineación? ¿Qué empiezas a jugar? Sí, va a haber algunos cambios, sobre todo en el sistema de juego, ya que hemos sacado la conclusión de que los partidos que hemos ido fuera de casa han metido 2-3 goles, entonces vamos a cambiar un poco el sistema para ver si por ahí podemos contrarrestar eso. Queda claro que el objetivo es ganar para, bueno, conseguir, ¿no? Aún falta para que termine el torneo, pero conseguir el clasificar a la liguilla. Está un poco peleado, pero ¿tú crees que se pueda solucionar esto antes, la calificación? Yo creo que sí, como lo vuelvo a repetir, estoy convencido con de los jóvenes, de su trabajo, de sus cosas que hacen todas las semanas. Y estoy por seguro que el día sábado vamos a ir por esos 3 puntos y sacar también un buen resultado allá en Tehuacán. El equipo que enfrentas es un equipo complicado, ¿ya lo conoces? ¿Lo has estudiado ya? Ya jugamos contra ellos. Y es un equipo, la verdad, sobre todo son unos chavos que empiezan a luchar por 90 minutos, pero con el buen fútbol que ha mostrado el equipo, yo creo que vamos a solucionar todo eso. ¿Y cómo te has sentido con tu cuerpo técnico? Bueno, ahora al lado de Collins y los otros que te acompañan, ¿cómo te has sentido en tus primeros, bueno, tus entrenamientos y ahora ya en tus partidos? Pues con el cuerpo técnico son de máxima confianza, ya que con ellos he trabajado, ya tenemos 4 temporadas trabajando juntos, ya nos conocen, saben cómo trabajo y yo también sé cómo trabajan ellos, entonces yo creo que eso nos va a hacer que lleguemos muy lejos en esta temporada. Ahora, Jesús, ¿crees que jugadores que ya tienes en tercera división tienen esperanzas de jugar con el equipo de segunda? Claro que sí, hay varios prospectos, entre ellos este portero, es Rafa Amador, está el capitán que es Hugo Manzanares, y que está pisando muy fuerte, está trabajando muy fuerte para que también les den una oportunidad en segunda división y sobre todo que se muestren ahí. ¿Quiénes ya cumplen su proceso en tercera división? Lo que es Mario Cruz, o Omar Castro, Jairo Leiva, entre otros, ¿no? Que son pieza clave en el equipo. ¿Algo más quieras agregar, Jesús? Pues que sigan apoyando al equipo de Tigres Dorados y de Chapulineros y sobre todo que, como siempre lo he dicho, este equipo es siempre de los oaxaqueños. La satisfacción es para todos los oaxaqueños.